A 800 millones de pesos busca el Ayuntamiento de Mérida como inyección de recursos del gobierno federal a la capital yucateca. En entrevista para Eclipse Televisión, el alcalde Renán Barrera reveló que viajará a la Ciudad de México para traer recursos que se estarían concretando a mediados del mes de febrero. Y que esperamos que en el transcurso de la primera quincena de febrero podamos verlos concretados. Estamos hablando de alrededor de entre 500 y 800 millones de pesos que hemos presentado de proyectos. Desde luego, pues esperamos que se apruebe algo. Sin embargo, el presidente municipal aseguró que el manejo presupuestal de los recursos públicos en Mérida se continúa efectuando en tiempo y en forma. Respetado tal cual, no he dejado yo de tener comunicación con el gobierno federal, la Secretaría de Hacienda, para poder generar todos los canales de documentación, de tramitología que se requiere para cumplir los requisitos. Mérida está muy avanzada en cuanto al personal que elabora los proyectos de presupuesto y que tiene la comunicación con el gobierno federal. El día de hoy mismo estaré yo viajando a la Ciudad de México para precisamente acelerar la entrega de los recursos y también gestionar mayores recursos para la ciudad de proyectos que presentamos en el mes de octubre. Con información al momento, reportando para Eclipse Noticias, Wilbert Chávez.